Considero que la carrera de psicología Soyet se ha preocupado por la formación académica del alumno, ya que desde el inicio de la carrera les ofrece cursos, talleres, conferencias, los invita a participar de todas estas actividades a lo largo de toda la carrera, ¿no? Y por ejemplo, estas pueden ir dirigidas a conocimientos de la carrera propiamente, ¿no? Cómo se aplican, por ejemplo, en el caso de las neurociencias, cómo se aplican las neurociencias a la psicología, o que aprendan algunas técnicas para la selección de personal, o que hagan una intervención en los problemas de lenguaje, o que aprendan a construir un taller, ¿no?, en algún área en particular. Todas estas son habilidades que a lo largo de la carrera se van fomentando por parte de Soyet, pero que con los talleres y con los cursos y con las conferencias, todo esto se va consolidando y poquito a poquito el alumno va como comprendiendo que hay diferentes áreas de la psicología y que pues hay diferentes campos que pueden ser de su interés o que en algún momento pudieran pues llegar a abordar, ¿no? Y que además son habilidades que tiene que llegar a consolidar una vez que se concluya la carrera, ¿no? Todos este tipo de conocimientos son importantes porque cuando salgan y sean profesionales les van a ser de muchísima utilidad, por lo cual lo que hace Psicología Soyer es que aún cuando ya terminaron los invitan a seguirse preparando, a seguir formándose, y por eso se ofertan no solamente por parte de Psicología Soyer, sino también la UNAM en general se ofertan cursos, talleres, diplomados y demás para que continúen pues su formación, ¿no? Por ejemplo, que tengan una buena habilidad para hacer una entrevista de forma pues correcta, ¿no? Que sepan analizar la información, que puedan aprender sobre algunas otras técnicas que ellos no conocían, ¿no? Que complementen lo que ya sabían. Asimismo, otras áreas que no tienen a lo mejor un campo de profundización en la carrera, como sería en el caso de neuropsicología o la psicología forense, la psicología positiva, con la formación continua, lo que ellos tienen es el acceso a estas otras áreas que a lo mejor pueden ser de su interés o de su inquietud, o simplemente por conocer qué otras cosas hay aparte de lo que ellos ya saben, ¿no? Para los psicólogos es muy importante pues mantenerse actualizados, saber acerca de muchos temas, ¿no? Porque cuando se enfrentan a un trabajo, se van presentando situaciones en las que es importante pues que ellos conozcan, digamos, una amplia gama de situaciones, conceptos y temas, ¿no? Entonces, lo que se hace en la carrera o lo que se ha tratado de fomentar es que la formación sea lo más completa posible y que ellos puedan, de esta manera, pues, elegir el campo en el que quieran desarrollarse o poder desempeñarse, ¿sí? Y además, esto, cuando ellos salen, tienen como la seguridad y la certeza que de lo que están haciendo está bien, porque todo tiene, pues, un respaldo científico, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pienso en la palabra generosidad, lo generosa que es la universidad. En adición, ¿no?, a todas las asignaturas, todas las materias, todos los módulos que las y los estudiantes toman a lo largo de toda su licenciatura, en adición a esto pueden tomar una serie de talleres, diplomados, cursos, conversatorios y a través de diferentes herramientas. Y algo que a mí me gusta y me siento muy orgullosa es cómo ha mejorado también en esta oferta académica continua. Cómo cada vez integra más, piensa más en toda nuestra población estudiantil y lo puede utilizar en todas las modalidades. Todo el tiempo está a la vanguardia de las necesidades de la población de psicología. Pensando en las modalidades de estudio, en las posibilidades, el acceso a recursos que se puedan tener. Pienso en lo generosa que es nuestra universidad en el sistema de universidad abierta y educación a distancia. También pienso que es una valiosa herramienta para pues, abrirnos puertas laborales. Yo recuerdo, ¿no?, que pasé por lo que muchos de nuestros estudiantes pasan, de que egresas y dices, tal vez tengo poca experiencia o tengo experiencia en otra área, pero no en psicología. Y te abre puertas laborales, porque yo definitivamente pienso que un estudiante que en su currículum
coloca que ha cursado una serie de cursos, talleres, seminarios, le abren puertas laborales. Y esto a mí me parece sensacional porque va a permitir entonces que puedan tener las mejores y mayores herramientas para hacer bien su trabajo. Bueno, pues indudablemente le permite a las y los estudiantes a complementar, a reforzar, a conectar los aprendizajes que tienen en la licenciatura. A veces en los módulos, las y los estudiantes pues, se pueden quedar con imprecisiones teóricas y prácticas, se pueden quedar con algunas dudas, con ganas de querer saber más sobre alguna temática, y esto pues, lo tienen que buscar de manera complementaria, pues a través de, insisto, diplomados, talleres, conversatorios. Y esto es sensacional porque pues sabemos que el aprendizaje es abundante, ¿no? O sea, lo podemos encontrar no solamente en el módulo, en el semestre. Y a mí me parece una manera sensacional de complementar lo que sucede en la licenciatura y conectar de manera, sí quiero precisar la importancia de conectar de manera teórica y práctica. Creo que también a veces les permite conectar de manera personal, cuando nosotras nos conectamos con lo que estamos aprendiendo, porque algunas propuestas de nuestra universidad tienen que ver con nociones académicas, profesionales, pero también hay algunos cursos que uno toma de manera personal. Y esto les permite avanzar de una manera integral, es decir, académicamente, profesionalmente, personalmente. Y una vez más, esto permitirá que tengan más herramientas y que puedan hacer mejor su trabajo. Y si las y los estudiantes hacen esto, nuestra universidad sigue fortaleciéndose y sigue creciendo y sigue siendo de las mejores universidades. Sí, coincido contigo, ¿no? Lo que hace la formación continua es favorecer, ampliar el conocimiento que ya tiene y profundizarlo, ¿no? Por ejemplo, en psicología, una de las funciones que considero yo que es como importante o que es vital en el trabajo del psicólogo es la evaluación y el diagnóstico. Entonces, el tener una formación posterior a ¿cómo se llama? A la formación que se está dando en la carrera, eso ayuda a que consoliden este tipo de conocimientos y que puedan hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico y por tanto lleguen a dar una intervención precisa, ¿no? Pero no solamente una intervención, sino también una prevención, ¿no? Entonces, esto les abre como el campo de trabajo porque se pueden insertar en cualquier punto, ¿no? Ya sea en una institución hospitalaria o puede ser que incluso abran ellos su propio consultorio o que se integren a una empresa, ¿no? Pero siempre y cuando ellos tengan como una formación amplia, ¿no? Y siempre considerando, pues, que están tratando con seres humanos, ¿no? Como bien decías, ¿no? Creo que esa es una parte que se ha tratado también de reflejar en la formación que se les da, ¿no? Siempre se les señala que, ok, si bien van a aprender muchas técnicas, van a tener mucho conocimiento, siempre es importante, pues, tratar al ser humano, pues, como lo que es, ¿no? Una persona, un ser individual, ¿no? Y único. Entonces, creo que todo esto los ayuda a tener una mayor fuerza y una mayor calidad a nivel profesional. Considero que la educación continua es uno de los pilares en la formación del alumno, ¿no? Ya que ayuda a consolidar los conocimientos que adquiere durante la carrera. Y, por ejemplo, las cuestiones de la práctica, el que se les enseñen, por ejemplo, pruebas, en la carrera es casi imposible enseñarles todas las pruebas que pudiera haber o todos los instrumentos. Entonces, lo que se hace o lo que ayudaría a la formación continua es en que ellos aprendan los que son de su interés y los aprendan a la perfección, ¿no? Desde la aplicación, la parte de calificación, integración, ¿no? Todo esto para que pues tengan como el conocimiento pues ya completo, ¿no? Y aparte de la práctica, ¿no? Porque eso es como vital, ¿no? Que tengan como una práctica, pues, extensa, ¿no? También la formación continua lo que les da es, pues, continuar con esa parte de razonamiento clínico, de análisis de las situaciones, ¿no? Ya que en la carrera
todo el tiempo se les están dando bases, ¿no? De que desarrollen la parte de la observación, la parte de la empatía, todas las habilidades que van adquiriendo, pero con la parte de la formación continua ya no sería, digámoslo así, necesario que el profesor lo estuviera regulando, que lo estuviera diciendo, sino que ellos se enfocan a lo que es de su interés y lo puedan desarrollar, pues, de la mejor manera, ¿no? Y que pudieran tener como, pues, toda la habilidad, ¿no? Y que eso es como el caminito para que ellos se sigan superando y fortaleciendo sus conocimientos, ¿no? Sería algo que les dejaría la formación continua. ¿Tú qué opinas, Rosa? Pienso en la importancia de adquirir este hábito en la licenciatura de la educación continua. Porque si lo hacemos desde que cursamos una licenciatura, muy probablemente así vamos a seguir. La educación continua no se limita a los 4 años, 4 años y medio de la licenciatura. Es un trabajo de toda la vida. Es importante que sigamos, pues, identificando qué queremos, qué es necesario saber más de manera teórica, práctica, metodológica. Es muy importante porque recordemos, ¿no? Quiero precisar en lo que tú decías, Elena, por ahí, la importancia de conocer las necesidades que se tienen de relevancia social, históricas, ¿no? Subjetivas, para trabajar la prevención, la intervención y el seguimiento. Todavía adolecemos los psicólogos y las psicólogas de trabajar en la prevención y en el seguimiento. Y de esta actitud, de esta lectura, de esta visión amplia, integral y fundamentalmente humana, ir más allá de las técnicas. En nuestro trabajo, ser personas, ¿no? Que trabajan con otras personas, cuidando nuestro trato, nuestra calidez, nuestra empatía. Bien, a manera de conclusión, reconocer, extender la importancia de que nuestra universidad sea tan generosa en su oferta de educación continua. Voy a mencionar particularmente a través de extensión universitaria, porque el estudiante tiene la tranquilidad de que va a tomar alguna formación académica y fiable. Eso me recuerda, ¿no? Cuando las y los estudiantes a veces me mandan como algún mensajito de Rosy, ¿cómo ves? Quiero estudiar esto. Yo la verdad no conozco la institución, el centro, la universidad. Yo le digo, mira, yo la verdad es que no te puedo decir sí o no, revisa bien el temario, pregunta, pero eso no sucede con la oferta de extensión universitaria. Se sabe que es académico, se sabe que es fiable. Y esto me parece sensacional para que las y los estudiantes tengan más herramientas para poder hacer bien su trabajo, sin importar a qué área de la psicología se quieran dedicar, a qué campo de aplicación, a qué campo de acción, y estar atentos, estar atentas a cómo podemos mejorar. Es un trabajo de toda la vida. Seguir estudiando de manera formal e informal, abrir todos nuestros sentidos para aprender y eso ponerlo al servicio de nuestra propia mejoría personal, ir mejorando, ir puliéndonos, solamente como profesionistas, como personas, porque esto también va a permitir que podamos favorecer e impulsar el crecimiento de las demás personas. Pero, ¿tú qué piensas, Elena? Sí, que tienes toda la razón, ¿no? Que esta parte que muchas veces no sabemos a dónde acudir o qué hacer, ¿no? Que la UNAM es tan amplia, o sea, y nos da oportunidad de, en diferentes sedes de formarnos, ¿no? Ya sea en Zaragoza, en Ciudad Universitaria, en Iztacala, ¿no? Entonces ofrecen cursos, diplomados, talleres, pero ya dirigidos a un área en particular. Entonces, y todos estos cursos podemos estar seguros que están impartidos por profesionales de la mejor calidad, porque son profesores que ya tienen maestrías, doctorados, ¿no? Y de hecho conozco chicos que han empezado por ahí su formación, que han tomado diplomados y se han dado cuenta que pues esa área es lo suyo, ¿no? Entonces tienen la oportunidad de acceder ya sea a una maestría o si no, un doctorado, ¿no? Porque se dan cuenta que es el área en la que se quieren seguir formando, en la que les gusta desarrollarse, ¿no? Y que además se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena formación ya desde la carrera y llegan a concluirla
y continúan su formación, ¿no? Y que creo que eso es algo que la UNAM ha tratado de transmitirles, ¿no? Principalmente psicología SOGEP desde un principio, ¿no? Que lo importante es la formación, como bien decías, ¿no? No dejarla de lado y todo el tiempo, pues, mantenerse ahí.